Muy buenas, te escucho como bajito, ¿dónde estás? Sí, pero te oigo como una cueva. Espera, que me voy a cambiar de cascos porque Sí. tengo los inalámbricos y a lo mejor estoy sin batería, ¿sabes? Sí, es que te escucho raro, sí, te escucho muy, muy, muy lejos. A ver, a ver. Uy. La tecnología. A ver, a ver. ¿Qué tal ahora, Juanjo? Perfecto, perfecto. Es que parecía que estabas muy lejos. Bueno, tenemos a Claro. Francisco. Hoy es un día de Francisco. Porque ha habido muchos movimientos. Yo sé que estos temas también te apasionan a ti. Luego hay una segunda bomba cuando lleguemos a 1600 likes, que si está Francisco la contamos con él, que también va a saber del tema. Pero lo de hoy, lo que ha pasado hoy, sabíamos que la presidenta interina tenía que irse. ¿Pero tiene que irse tan pronto, Fran? No, no necesariamente. A ver, es que claro, lo que ha pasado hoy, más lo que parece que puede suceder mañana, pues es una película de suspense, ¿no? Es como una película de suspense, porque los acontecimientos se han producido de una manera realmente sorprendente, pero la realidad es que la renovación del Consejo, que por fechas, me refiero al Consejo de Televisión Española, que por fechas efectivamente debería de producirse en estos días, pero bueno, ya todo el mundo sabe que la renovación exige una mayoría cualificada en el Congreso. Y eso es, eso quiere decir, eso solo se obtiene en este momento a través de un acuerdo entre el Partido Socialista y el Partido Popular. Claro, con todo el panorama de elecciones por delante, hay elecciones en el País Vasco, después en Cataluña y en junio son las elecciones europeas, parece que este acuerdo se hace muy complicado, con lo cual la renovación real se producirá en todo caso después del verano, ¿no? O sea, ¿que tú ¿Qué crees es que lo que ha no va a pasado? haber cambios mañana? No, va a haber cambios, yo creo que sí que va a haber cambios. Lo que sucede es que no se va a configurar el Consejo de Administración de Radio Televisión Española como establece la ley ya de forma definitiva. Es decir, los consejeros que tienen el mandato ya vencido, que son cinco, van a continuar de forma interina y el Consejo de mañana, yo lo que creo es que va a servir exclusivamente para nombrar al nuevo presidente del ente público de Radio Televisión O sea, Española. ¿mañana puede haber Porque presidente, sí o no? sí, mañana puede haber presidente, lo que pasa es que, como te digo, es un presidente que deberá ser ratificado en su momento, cuando sea, o sustituido por uno nuevo. Porque en todo caso, el Consejo, que es el órgano de gobierno de Radio Televisión Española, hay que renovarlo antes o después. Yo creo que será después de las elecciones europeas. Y que en todo caso este Consejo va a estar de forma interina, de forma provisional, dirigiendo los destinos de televisión hasta ese momento. Voy a llamarte desde otro teléfono, que se escucha abajo, ¿vale? Te llamo yo desde otro teléfono para que se escuche un poco más alto. Un segundito. Porque ya está la gente, no se oye bien, no se. Oye, de verdad, de verdad. A ver. Y además, cuando pasa eso, tenéis que daros cuenta que el 100% de los casos es porque la otra persona tiene un audio así, no puedo hacer nada. Porque aquí está siempre regulado todo igual. Yo puedo subir el volumen. Pero, a ver ahora. Le atiende el Ay, contestador. la madre parió. A ver. ¿Hola? ¿Fran? ¿Qué tal ahora, Juanjo? Regulín, regulán. A ver, es que se escucha abajo y no sé por qué. Pero bueno, un poquito mejor quizás. A ver, voy a subir un poquito más el volumen Vale. del auricular. A ver, ahora, ¿qué tal? ¿Qué tal? Mejor, mejor, un poquito así, ya se escucha mejor. Entonces estamos hablando de eso. Mañana, ¿tú crees que sí va a haber presidente nuevo interino? Temporal, porque, a ver, no hay mayorías para nuevos presidentes. Elena Sánchez, se suponía que pronto iba a dejar el puesto. Mi pregunta, todo el mundo habla de lo de Broncano. Lo de Broncano se ha aprobado, 28 millones de euros. Sí, están aprobadas dos temporadas a razón de 14 cada una. Yo creo que es un error, pero bueno. Ha sido es que la secuencia del Consejo, como lo primero que se ha debatido, o sea, se ha modificado el orden del día. Quiero decir, había un orden del día preestablecido, pero ha llegado la presidenta y con sus atribuciones ha conseguido introducir
como primer punto del orden del día la petición de cese de José Pablo como director de contenidos. Que es muy fuerte que lo haya conseguido, ¿eh? O sea, antes de que te echen, es muy bestia. Sí, sorprendentemente, por la abstención llamativa, cuando menos, ¿no?, del consejero que representa a Sumar y del que representa al PNV, bueno, pues con esa abstención, como la otra parte tenía un voto de más, pues la otra parte ha conseguido el cese de José Pablo. Y a partir de ese momento ya los acontecimientos se han ido precipitando, hasta el punto de que, incluso terminado el consejo, bueno, se ha producido hasta un hecho muy llamativo, es que la rueda de prensa del Consejo de Ministros se ha tenido que posponer media hora porque precisamente el que iba a comparecer era el ministro de Justicia, Félix Bolaños, y ya en ese momento Bolaños estaba intentando recomponer la situación, para entenderla, ¿no? Para que el gobierno no perdiera de alguna manera el control de todos los acontecimientos que se estaban celebrando en ese momento en Prado del Rey, que eran acontecimientos con los que no contaban, esto es evidente. Es que es tremendo todo porque, no sé, yo no, hay una pregunta que también quiero hacerte, si esto tiene que ver con la desesperación de Óscar Cornejo y Adrián Madrid por meterse en Televisión Española, porque sé que me consta que Elena, la presidenta interina, era la que más estaba parándoles, ¿no? Sí. Hombre, a ver, yo creo que Elena Sánchez, por una razón o por otras, que hasta hace relativamente poco tenía el apoyo del gobierno, bueno, por razones diferentes, en las últimas semanas ha perdido ese apoyo del gobierno. Se dice, entre otras cosas, que hay un proyecto que estaba financiado por la Unión Europea y que finalmente no va a poder ejecutar Radio Televisión Española como consecuencia de fallos administrativos en el procedimiento, y que eso enfadó muchísimo al gobierno porque había hecho mucho esfuerzo para que ese proyecto pudiera ser financiado por la Unión Europea, pero lo cierto es que en el medio de la cuestión, por lo menos visto desde fuera, están las peleas de las productoras, unos por meter cabeza y otros por tener más contratación. Quiero decir, esto es así. A ver, lo de Broncano no va a tener audiencia, es una locura poner un programa de este tipo en abierto. Nunca han gustado los programas de entrevistas y los tipos Buenafuente siempre se la han pegado en audiencia. Solo funcionó Buenafuente un año y medio, hay que decirlo así. Y es una locura pagar tanto dinero por una persona que no vale. Lo que pasa es que estás dando dinero al Terrat, que es una productora de ideología independentista, y estás cubriendo los favores de por qué estás en el gobierno. Es mi opinión, ¿eh? Bueno, quiero decir, va a ser complicadísimo para la televisión competir en esa franja. Lo acabamos de ver el otoño pasado con Cuentos Chinos de Telecinco, que fue un desastre, porque claro, van a competir nada menos que con El Hormiguero, que es un programa muy como tú sabes, muy consolidado, pero muy, muy, muy consolidado, y que además va creciendo en cuanto a capacidad de atraer grandes personajes pues del mundo del cine, de la música, de la cultura, del deporte, con lo cual, claro, compites, digamos, contra un programa que en costes tiene la ventaja de disponer de los mejores invitados a precio cero, además, a precio cero, mientras que en Televisión Española todo lo que tienes va a ser con chequera de la mano. Claro, yo creo que es complicadísimo. El acceso del prime time es probablemente la franja más complicada, porque es la que luego, además, digamos, permite que un informativo esté mejor o peor por el público que se va acumulando unos minutos antes. Bueno, tú ya sabes, sí, ¿no? Sí. Y yo creo que Broncano es más para un tipo de público que no está a esa hora frente al televisor. Es para un público casual que te busca por internet más tarde de la hora. O sea, que no te ven ni en directo. Claro. Y además, claro. El público de Televisión Española es un público mayor y que no le va a gustar una entrevista con Aitana o una entrevista... Es que es eso. Y además hay una cosa que yo creo que Sánchez no se da cuenta. Que el público en su mayoría es conservadora. Por eso también ponen a empresas conservadoras o a gente conservadora en las televisiones. O sea, Pablo Motos tiene un público que le ve que es como piensa Pablo Motos.
No vas a poner, o sea, ¿me entiendes lo que te digo, no? Es que es así Sí, como sí. funciona. Entonces tú no puedes competir con una marca conservadora con algo que es todo lo contrario. No va a funcionar. Claro, y además es que Pablo Motos tiene la ventaja adicional de que empieza su programa con todo el arrastre del informativo más visto de España, que es el de Vallés en Antena 3. Entonces, claro, si tú ya empiezas un programa con un 21, con un 22% de cuota, mientras que tu competencia está en un 8, en un 9, en un 10, pues tú me dirás quién es Broncano para levantar eso. Y es que nada, a mí me parece una misión imposible. Invertir además tanto dinero del presupuesto que tiene Radio Televisión Española para el segmento de entretenimiento, si es un fracaso, pues Arrastra. además te va a condicionar en el resto de la parrilla. Entonces, no sé, yo personalmente, visto desde fuera, creo que no es un acierto por parte de Radio Televisión el fichaje del Terrat y de Broncano. Y me parece además que es demasiado caro para entendernos Sí. la producción de ese programa y que bueno, pues que corren el riesgo de, firmando 2 temporadas, corren el riesgo de que a las 2 semanas estén en el 5 o en el 6%, como está, sin ir más lejos, el programa de los bailes, ojo. Es que es eso, que yo entiendo que hay que arriesgar y entiendo que a veces hay que hacer cosas por competir, pero sabiendo dónde apuntas. No puedes comprometer un paquete de cine, un paquete de deportes o un paquete de cualquier tipo de entretenimiento por esto, porque esto va a costar mucho a Televisión Española recuperarse. Entiendo ahora por qué están soltando lastre en derechos deportivos, porque por ejemplo, ¿qué era? Que había visto hace poco, lo de la Fórmula 1. El Gran Premio de España siempre se emitían por la 1. Es verdad que era un coste tremendo para la audiencia que tenía, que era muy baja, y ahora eso se va a emitir en la Sexta, ¿no? Sin los derechos de resumen, tengo entendido. Pero Sí. que están soltando lastre, están mirando con lupa lo que se puede quitar de en medio para intentar recuperar ese dinero. Y yo creo de verdad que es un error total. No reconozco la imagen de Televisión Española con Broncano. Y además creo que no es coherente, porque hemos dejado escapar estrellas importantes y formatos importantes porque eran mucho más baratos que este señor y decían que eran caros. Yo qué sé, a mares para siempre. Se dejó marchar, ¿no? O por ejemplo, dime tú a mí, cuando hubo la oportunidad de comprar Pasapalabra, que estuvo en el concurso para intentar conseguirlo, que no hubiesen puesto ahí todo el asador. Sabiendo Toda ya, la carne, claro. claro, es que Sí, sabiendo sí. ya que quien vea el rosco ve los informativos. O sea, yo me da igual que sea Televisión Española, compro eso y ya tengo el beso del gobierno para siempre, porque van a ver mis informativos líderes siempre, porque aquí el mejor informativo no es el que tenga mejor equipo, es el que tenga el rosco de pasapalabra. Es muy triste decirlo, pero es que es la realidad, díselo a Piqueras. Totalmente. Lo que es una pena es que en el contexto en el que estábamos con Radio Televisión recuperando el pulso Exactamente. en todos los sentidos. Bueno, ya lo hemos visto con las audiencias, ¿no? 5 o 6 meses situados en el segundo puesto, cada vez acercándose más a los datos de Antena 3, incorporando nuevos formatos, nueva programación, nuevo impulso, dándole mucho contenido al área de entretenimiento, apostando por las mañanas, en fin, que han hecho, yo creo que un muy buen trabajo en conjunto. Es una pena que ahora, justo en este momento, bueno, pues nos encontremos con estas tensiones dentro del órgano de gobierno de Radio Televisión Española y que nos encontremos además con la pelea, digamos, más soterrada, pero yo creo que también muy intensa, entre las productoras, porque claro, el cacho a repartir es muy goloso, ¿no? Y bueno, estamos un poco como espectadores en medio de esas dos situaciones, ambas, en mi opinión, anómalas, y que, no sé, espero, confío, sobre todo deseo, que se resuelva favorablemente y que puedan, al menos durante esta etapa transitoria, puedan tener de verdad instrumentos para volver a recuperar el pulso, porque claro, el espectáculo de hoy, Juanjo, Tengo que no sé decir una cómo cosa que decirte, pero pasó en la época del PP, que es que compraron millones de euros en películas de blanco y negro de la época de la transición, con la excusa de que iban a probar cine español en la 2, y hipotecaron el dinero a empresas conservadoras como premio, los del PP. Tristemente, esto pasa con todos los partidos, pero lo que está pasando en los últimos meses es tan descarado,
y tan insultivo a la inteligencia de los espectadores que es que nos toca denunciarlo. Porque es que yo lo siento, pero esto es una vergüenza. Y yo lo he dicho antes, para mí Sánchez se está portando peor que Adrián y Óscar Cornejo juntos. En plan de que está atrayendo la telebasura, premiando a los que difaman, a los que hunden, a los que practican malas prácticas en televisión, y no puede valer todo. Han puesto a Pablo Iglesias en Mañaneros, han puesto a Rocío Carrasco en un reality de cocina para darle dinero a una asociación de maltrato. Esto no puede ser verdad. No puede ser verdad. Y ha sido Sánchez, no José Pablo, ¿eh? Quiero decir, José Pablo le dicen, tienes que hacerlo, chaval, y lo tiene que hacer. Pero cuando la primera cadena tenía una audiencia normal y la empezó a subir, cuando estaba solo y no le estaban mareando, lo siento, pero ha demostrado que vale, chaval. Claro, la pena es que con la curva de los últimos meses, y teniendo en cuenta que además Radio Televisión Española se ha hecho con los derechos de la Eurocopa, claro, de este verano, pues, hombre, a ver, podríamos pensar incluso en el escenario de que en verano se convirtiera en la primera cadena. Y ojo, cuando agarras un podium, luego es muy difícil tumbarte, ¿eh? Quiero decir que las cosas llevaban un ritmo, una progresión, incorporando además nuevas audiencias, incorporando más minutos de consumo televisivo por parte del espectador. Bueno, ya todo esto, a la vista de lo que está pasando, ya veremos a ver lo que sucede mañana, pero pues para mí es un retroceso importante, sí, porque de todas estas situaciones se van, lógicamente, quiero decir, la competencia es feroz en el sector audiovisual, ya lo sabemos, y lógicamente de estas situaciones intentan sacar provecho pues tanto a Tres Media como a Mediaset, ¿no? Y por esa parte yo te digo, a mí por ejemplo, bueno, que lleven a Pablo Iglesias a Mañaneros me parece bien, porque también está Margaño, también están políticos de otros partidos, quiero decir que bueno, es dar imagen de pluralidad, es una persona que ha sido presidente del gobierno, José Manuel García Margallo ha sido ministro de Asuntos Exteriores, bueno, para comentar la actualidad política pues desde diferentes ópticas, ¿no? A mí eso no me parece mal, sinceramente te lo digo, pero claro, todo esto otro que estamos comentando, de estos navajazos entre los miembros del Consejo, de la falta de crédito o la falta de apoyo político para la presidenta, que es evidente que la presidenta se ha opuesto de una forma muy notoria a determinadas incorporaciones a Radio Televisión Española por parte sobre todo de los excluidos de Telecinco, ¿no? Eso es evidente. A ver, Óscar Cornejo y Adrián Madrid están amargados, es la palabra, porque Elena es la que está jodiendo el enchufe que les quieren meter, ¿no? Que, por cierto, también la alcaldía de Barcelona la han perdido la antigua pareja de Óscar Cornejo, ¿es, no? Sí, sí, sí. Sí. Este viernes, claro, esta semana se están perdiendo todos. No son buenas épocas para ellos. No, no son buenas épocas, porque la verdad es que le han tumbado los presupuestos del Ayuntamiento de Barcelona y este viernes se tiene que someter a una moción de confianza. Depende de lo que decida la Colau, pero efectivamente, bueno, pero fíjate, yo es que ya no me atrevo a hacer predicciones, porque hasta esta misma mañana, Óscar Cornejo y Adrián Madrid tenían las puertas de Radio Televisión cerradas. Yo no sé si mañana se las van a abrir de par en par, no lo sé. A mí me están diciendo también que hay intentos de Mediaset para fichar a José Pablo. ¿Te consta algo de esto? No solo no me consta, sino que yo creo, a ver, hombre, a ver, si él se queda en la calle, literalmente, que es la situación en la que está a esta hora, está en la calle. Si él se quedara en la calle literalmente, pues hombre, yo entiendo que un profesional como él, que ya ha pasado por varios grupos de comunicación, que ha estado en Telemadrid, que ha estado en Telefe Televisión, que ha estado en Popular Televisión, en fin, pues hombre, es una pieza muy codiciada en el mercado, ¿no? Y en este momento Mediaset necesita muchísimo de talento, de creatividad y de personas que conozcan el medio. Con lo cual, claro, a ver, si mañana por la tarde la situación de José Pablo sigue siendo la misma, pero yo lo que creo es que mañana por la mañana José Pablo va a ser presidente de Radio Televisión. Eso es lo que creo. Bueno, y UGT ha pedido que se anule el despido como mínimo. Sí, pero bueno, eso es una cuestión puramente técnica, laboral, ¿sabes? Yo sí. Que si mañana le nombran, bueno, él está muy despedido, en este momento está despedido.
está cesado y está despedido como trabajador de Radio Televisión Española. Pero claro, si mañana le nombran presidente del Consejo, pues el asunto da un giro de 180 grados. ¿Y el PP no puede vetarlo? Si PSOE, Sumar y PNV votan conjuntamente, el PP no tiene nada que hacer. Vale, es por saber. No tiene nada que hacer porque necesitaría como mínimo la abstención de los de Sumar y el voto del PNV. Yo lo que creo es que lo que están gestionando en este momento en Moncloa es precisamente lo contrario. Es el voto de Sumar y de PNV para su candidato, que es José Pablo. Oíste, Francisco, te escuchamos como con ruidos de fondo, que parece que estás en un campo eléctrico. Oye, pues no, me he puesto en un sitio muy tranquilo, muy tranquilo. Ya, muy es tranquilo. Que... Es como... Y además, tengo muy buena cobertura, ¿eh? No sé por qué, hoy te escuchamos raro, pareces Magneto de los X-Men. Estás ahí. Es muy raro. Bueno, se te entiende bien, ¿eh? Es un tema apasionante, la verdad es que se ve que hay una lucha ahí por meter gente a dedo. Y Raúl Mario, muchas gracias. Y lo que veo es que, como la presidenta tiene veto cuando hablamos de mucho presupuesto, pues ahí está parándolo todo. Y al momento que esto se está poniendo muy, muy tremendo. Encima, José Pablo se ha ido con votos del PP, ¿no? O sea, Elena fue elegida por el PSOE, tengo entendido. Y para echar a José Pablo, la presidenta se ha cogido a los votos del PP y a Vox, creo. O no, Vox no. Vox no está en Televisión Española. No está. No. Ha sido el voto de un consejero de Sumar. De Sumar. Y del consejero del PNV. Ha sido lo que ha permitido ese cese, digamos, ¿no? Es muy fuerte. Y también en la prensa se está mintiendo porque han dicho que la presidenta, ¿cómo era? Que la presidenta se ha ido por culpa de Unidas Podemos. Y no, la presidenta lo pidió el cese uno del Partido Comunista, que es de Sumar, ¿no? Eso es. Vale. Es que hay que dejarlo claro porque es parte del gobierno. O sea, es como que el gobierno ya no tiene confianza con el candidato que puso. Cosa que también sucedió con el presidente anterior, que ese era presidente, no era interino y tuvo que dimitir por presiones. Sí, Tornero se marchó porque, bueno, precisamente por una situación muy parecida a la que estamos comentando, ¿sabes? Que él no conseguía reunir el acuerdo de los consejeros y dijo, miren ustedes, esto es ingobernable. Claro. A ver, el formato del Consejo tiene ventajas y tiene inconvenientes. La ventaja es que existe una mayoría cualificada y que debe de ser aprobada en el Congreso de los Diputados, que en consecuencia requiere un gran acuerdo entre el Partido Socialista y el Partido Popular. Bueno, por esa parte, bien. Pero claro, tal y como están las cosas en este momento en la política, pues esto se convierte prácticamente en ingobernable, porque mandatos vencidos. Es muy parecida a la situación que estamos viviendo con el Consejo General del Poder Judicial. Con sí. El añadido de que encima el Consejo del Poder Judicial lleva 5 años fuera de mandato. No hay manera de poner de acuerdo a los dos grandes partidos para renovar el Consejo como establece la ley, ¿no? Que somos como la vergüenza de Europa en ese sentido. Me están preguntando que cómo es posible que el tercer partido más votado, yo no hablo de política, pero es cierto que hay que decirlo, ¿cómo es posible que el Partido Verde no esté en el Consejo de Radio Televisión Española y esté en otros minoritarios? Bueno, por los acuerdos, es que, hay veces que un partido cede un puesto en el órgano, en el Consejo de Administración, se lo cede, bueno, en este caso, por ejemplo, el puesto del PNV es ¿sí? una cesión que hizo el PSOE, es decir, que si al PSOE le correspondían 5, dijo, bueno, yo nombro 4 y propongo a uno del PNV. ¿Sabes? Entonces, estos son acuerdos, digamos, como se producen muchas veces cuando se constituyen los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados. Es que la República de Cataluña, por ejemplo, no tenía diputados suficientes para constituir grupo parlamentario propio, y entonces llegó el PSOE, le cedió unos diputados, constituyeron el grupo y acto seguido, pues claro, lógicamente, ERC va por un lado y el Partido Socialista por otro. Bueno, esto es lo que ocurre también en el Consejo de Televisión. Que si tú cedes asientos a otros partidos como consecuencia de contrapartidas, ojo, porque Sánchez ha estado gobernando también la legislatura pasada, pues por el apoyo también del Partido Nacionalista Vasco, ¿sabes? Entonces, para conseguir ese apoyo a veces tienes que hacer cesiones en otras cosas. Bueno, eso forma parte de la mecánica
Eso demuestra por qué en las encuestas los políticos son como considerados el mayor problema de este país. Es que están en todos los problemas. Esto es como cuando llaman a un guardia de tráfico y crea más atasco que el problema que intenta solucionar. Que por cierto, quiero mandar un beso a Isabel Villar, que es el cumpleaños de ella, ¿vale? Un beso muy grande que está por ahí. Es que es eso, Fran. Esto es de otra época. Esto es de partidos de pandereta, de una España que no existe. Es que es de loco lo que está pasando. Pero fíjate, Juanjo, ha habido muchos años que el asunto ha funcionado bien. Sí. Lo que ocurre es que ahora el diálogo entre el gobierno y la oposición está literalmente hecho trizas, roto, roto. Están en un cara a cara, en una continua pelea, además bajándose a hablar de asuntos que exceden de la política muchas veces, ¿no? Ya Sí. metiendo a familiares de por medio. En fin, se quiere tapar una cosa gorda con otra. Bueno, en fin, hay ahí un lío en el que, en lugar de construir puentes, pues parece que estamos en la época de levantar muros, ¿no? Y claro, esto al final afecta a la vida normal, natural, diaria de todos. Es que ya no es la situación del Consejo de Radio y Televisión, ya no es la situación del Consejo del Poder Judicial. Es que la capacidad legislativa se deteriora muchísimo. Tener que acudir a la vía del decreto ley, pues hombre, a ver, no es una práctica muy habitual en las democracias europeas. Claro, todo esto, previsiblemente, al menos hasta las elecciones europeas, va a seguir siendo así, porque ya sabemos que en campaña electoral es literalmente imposible que haya un acuerdo entre PSOE y PP. Es que llega un Con lo momento que cuando cual. te dicen que no hacen nada porque llegan las elecciones, ya te calientan mucho las pelotas y dicen, no, no hacéis nada porque sois unos vagos y no queréis, y solo queréis quedar bien y solo vivís de pandereta. O sea, una persona que es política tiene que gobernar y tomar decisiones. Y no estar diciendo, es que quedan 4 meses para las elecciones. ¿Y qué vas a tocarte? ¿Los bolos 4 meses y dejar una empresa a la deriva? Yo lo siento, siempre se me ha criticado por esta frase, pero quien sepa gobernar una empresa pública como es Televisión Española, sabe gobernar un país. Y viendo cómo está la Radio Televisión Española, vaya peligro que tiene el país con estos gobernantes que tenemos. Lo tengo que decir así, que nunca me mojo, pero es que esto es una indecencia. Y como ya está llegando a tocarme ya cosas que para mí son importantes, lo tengo que decir. Es una vergüenza lo que está sucediendo y es una vergüenza que no dejen trabajar a los profesionales, que también hay que decirlo. Luego, Fran, que sepas que en el chat están debatiendo que por qué tienes interferencias. Si estás cerca de alguna antena, de alguna televisión. Y que además me he quitado los cascos inalámbricos porque he supuesto que tenía poca batería y estoy en un sitio totalmente aislado, sin ruidos alrededor y con la tecnología. Es que yo creo que, te digo porque yo un par de veces he pinchado el vertical, yo creo que el programa este en vertical que tenéis, Juanjo, porque yo a ti te oigo como un cañón, o sea, como si No, no, a estuviera aquí ver, al lado mío. normalmente cuando uso el programa de verticales, usaba el StreamYard, que ahí es verdad que hay programas de eco y no sé qué, que ponen esto complicado. Pero ahora estamos en el programa de siempre, que lo he aprendido ya a usar en vertical y horizontal, que estamos emitiendo en Twitch también, ¿eh? En horizontal. Y ahora no hay excusa del micro, ¿eh? Ahora, la verdad es que se Oye, escucha raro, sí, dime, dime. no, pero me has llamado por el teléfono convencional o me has llamado por el WhatsApp. No, no, te he llamado por normal. ¿Qué quieres? ¿Intentarlo por WhatsApp? A ver, vamos a intentarlo, aunque A solo sea ver. para que la gente no sufra, caray. Vale, vamos a intentarlo. A ver, vamos a intentarlo. Última vez. Voy a hacerlo por el teléfono de aquí. A ver, que la gente no sufra. Ay, espérate, que me he equivocado, que me he equivocado. Ahí. Vamos a ver ahora por internet. Igual no apago los inalámbricos y hace interferencia. Ah. Puede ser, ¿eh? A ver, que no llega ahora. Es que estas llamadas de internet. Oski 27, no sé lo que está haciendo. Creo que me está siguiendo por Twitch. Muchas gracias. No tengo ni idea. Directamente por WhatsApp, no me respondes. A ver, voy a intentarlo por otro teléfono. Ay, por favor. Es que si no hay interferencias, no somos felices. Espérate. Voy a llamarlo por aquí. A ver, ahora me está llamando él.
A ver, probando, probando. Hola, hola. Dime ahora, ¿qué tal? Perfecto. Oh, mira, voy a ponerte la música de 1, 2, 3. Muy bien, ahora sí. Sí, perfecto, perfecto. Ahora sí. Es que estaba la gente haciendo unos debates. ¿Sabes la teoría que han llegado al final? Que es que no has apagado los cascos y hacen interferencias el teléfono. Ostras, pues pueden tener razón. Pues pueden Fíjate. tener razón. Oye, espera, 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 que es que no es ninguna tontería. Es que efectivamente pueden tener razón. Bueno, ¿cómo se nota que soy un desastre de las... Apagado. Que Joder. sepas que el directo que estemos teniendo esta noche, ya sabes que no sé por qué, los verticales aquí arrasan. Yo sé que hay gente que dice que la teoría de pasar el móvil con el dedo, pero yo esa teoría no me coincide porque yo tengo minutos acumulados en estos directos de 48 minutos. Entonces, claro, no puede ser que esté raspando con el dedo como dicen y que tenga 48 minutos de media de los usuarios viendo los directos, ¿no? Tenemos ya 75.000 visitas viendo este directo, ¿eh? Ostras, pues muchísimas gracias a todas, a todos, porque es una pasada. Bueno, yo he visto los datos del último directo en el que estuve, los vi antes de ayer o hace 3 días, y bueno, es que me quedé alucinado, porque es que hay un extracto que tiene 40.000 visitas, o sea, es una cosa terrible. Hay un extracto de Muchísimas gracias a 40.000, todos. luego lo repetimos el fin de semana que tuvo otros 20 y pico mil, luego lo he repetido también en Alazán estuve y ha también sido uno de los más vistos de la semana, o sea que sepa la gente que oye que Francisco está viene con primera información y la comunidad Alazana sabes que te aprecia mucho, que te quiero mucho, ¿eh? Eso también hay que decirlo. Y eso lo agradezco muchísimo, muchísimo. Siempre noto el cariño, lo intento, me miro todos los comentarios en la caja de comentarios, intento responder a todos los que puedo y efectivamente no hay palabras para expresar mi gratitud con todos ellos, con todas ellas. Que Fran, es que han pasado muchas cosas, pero quería comentarte lo más chabacano del mundo, que me da hasta vergüenza. ¿Qué opinas de que estén vendiendo a Carmen Borrego con que ha estado 14 días sin cagar, que se está muriendo? Todo esto que ha sucedido con Carmen Borrego, ¿no es un poco paripé? ¿Te lo crees? El programa está funcionando en audiencia y lo están triplicando en prime time y Carmen Borrego es como el acebo, ¿no? De todo. Sí, a mí me recuerda a otro momento, no me gusta hablar de ese momento porque la persona ya no está con nosotros, pero es la repetición de lo que sucedió con Mila Jiménez, que en paz descanse, que todas, a ver, a mí es que me lo ha contado uno de los asistentes, ¿no? O sea, quiero decir, no lo digo por decir, que todas las noches la tenían que sacar de allí, o sea, en cuanto se iba el sol, la sacaban de allí. La explicación que dieron fue exactamente la misma, que tenía problemas para evacuar, y la realidad es que la llevaban a dormir, la daban de comer, tabaco y demás. Y bueno, yo le he oído a Amador, en no sé qué trocito que he escuchado, que a él no le daban ni tabaco ni nada, ¿no? Claro, era otro año, Bueno, supongo. Bueno, él contaba incluso que Chiqui se cayó un día en la letrina, que tenían que hacerlo ahí sí o sí, y que lo no, pero, vamos. de Pero Juanjo, vamos a decirlo alto y claro, porque seguramente Amador nos está escuchando. sí, fijo, Amador, sí. te han tangado, Tan... tangado. Quiero decir, vamos, altísimo y claro, porque yo te digo, es que, vamos, no es que me lo hayan contado. Mira, ten en cuenta, Juanjo, hay un equipo allí de 150 personas, Sí. 150. Y hay otro equipo en España, en Madrid, de 130 personas. O sea, estamos hablando de un equipo de producción, edición, realización y demás, de prácticamente 300 personas. Pero es que además, muchos de los concursantes o algunos de los concursantes son personas que, como sabes, conozco personalmente y trato con ellas, ¿no? Y a ver, yo puedo afirmar categóricamente que al pobre Amador lo tangaron, pero vamos, lo digo altísimo y no puedo ser más claro. Porque a mí me han dicho, bueno, por ejemplo, Kiko Matamoros, que ha estado hace mucho menos tiempo, bueno, Kiko Matamoros fuma 3 cajetillas al día. Tres cajetillas. Claro, pero vamos, te quiero decir que es que esto lo sabe todo el mundo en Telecinco, absolutamente todo el mundo en Telecinco. Hombre, pongamos que en la isla no fumaba tres, que fumaba una, pero vamos, Juanjo, créeme, y cuando digo que allí se les suministra, sobre todo a los personajes, digamos, que son el hilo conductor del programa, Los protegidos. porque a ver, a Carmen Borrego la han llevado para que la gente haga memes, y la han llevado como hilo conductor de toda la trama.
Tú Es que fíjate, ya han ahora activado que 3 veces el protocolo de irse y ha habido un momento que se han subido a la barca, se ha vuelto a los 20 minutos. Claro, yo creo que la llevan al hotel, caga y vuelve. Joder, esto de no, ahora. no, la, no, 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 la llevan al hotel, come, fuma, bebe, caga y vuelve Y por este vuelve. orden. O sea, primero come, después bebe, después fuma, por fin hace lo que tiene que hacer y después vuelve. Pero esta secuencia es la misma de Mira Sirena, de verdad, es exactamente la misma secuencia. Y a ver, la explicación es muy sencilla, es el caché más alto, son 30 y no sé cuántos mil euros a la semana brutos para ella, es un caché muy alto. El programa está construido pues para que ella sea el epicentro de todas las tramas, de las risas, de los memes, de las redes y demás. Y eso funciona así. Quiero decir que al menos, yo no sé, yo no recuerdo en la época que estuvo Amador, porque es verdad que Amador ya estuvo hace mucho tiempo, Fue hace muchos años. pero últimamente está funcionando así. Y el programa, a ver, el programa es, aprovechando que además no es un directo directo, sino que son vídeos editados, que por la noche es verdad que tienen un cámara y tienen un redactor, pero el redactor y el cámara están 2 horas y después se van y luego vuelven, graban lo que quieren, lo que no quieren no lo graban. Que decir, hombre, a ver, el programa no se puede decir senso estricto que es un reality, porque no es un reality, es un programa de entretenimiento, es un espectáculo que se construye pues, en base a un guión preestablecido. Y el guión este año se llama Carmen Borrego. Una cosa, que Fíjate están encima diciendo de lo del año. que esto es un vídeo. No, señores, esto es un directo. Son las 11 y 40, no, las 11, perdón, son las 10 y 45 de la noche. Y Mari Carmen nos acaba de mandar un bizum, que te mando un beso muy grande. De verdad, que esto es directo. Lo digo porque la gente lo pensará. No, no, no. Es que es tremendo lo que No, dices no, tú. El problema es. Dime, dime. yo estoy en directo. Yo no sé si los espectadores estén en directo o no, pero yo estoy en directo, directísimo, hablando Estamos en contigo. directísimo. Y además faltan 200 likes para contar una bomba que es muy guapa y que si eso la voy a contar con Francisco, que ya le he comentado un poquito antes de cuál va a ser el tema, que es apasionante porque es como volver a enseñar al público de cómo nos engañan y cómo nos estafan. Es que ahora lo que veo es que intentan lo que no ocurre, decir que ocurre y tirar hacia adelante, ¿no, Fran? Ya lo vamos a Sí, contar en un ratito, pero bueno, bueno, vas a desnudar la realidad, vas a desnudar la verdad, que por otra parte es algo a lo que estamos ya muy acostumbrados en este canal, y además va a ser muy fácil de entender para todo el mundo, con lo cual, pues tú lo vas hilando según vayas tú creyendo, Juanjo. Sí, faltan 190 likes, ya sabéis, darle a los 3 puntitos del vertical y abajo salen las manitas, le dais manita arriba y ya queda poquito. Yo creo que es cuestión de 15 minutos. Que también, a ver, lo de Carmen Borrego sin cagar, estuvimos partiéndonos aquí el culo de risa porque 14 días tiene que ser muy doloroso, pero me decía Amador que es que eso pasaba siempre, que no sabe por qué están dándole la noticia a Carmen, que todos los concursantes han estado días sin cagar. Y que simplemente con el tiempo te acostumbrabas, te alejabas y tal. Que este circo que han montado ha sido tremendo. O sea, ver a Carmen Borrego, que ha necesitado terapia psicológica, ha dicho gritando que se está muriendo, que tiene que marcharse. Y lo que han dicho es, anda, Cuca, vete allí, estate sola un rato y ya volverás. Yo creo Bueno, pero que es que es tremendo. la Es ansiedad que es porque el hijo se separaba, que lo acaban de anunciar en semana, y quiere estar aquí para contarlo. no, pero a ver, 12 meses, 12 causas. Quiero decir, yo cuando escuché, yo el programa no lo veo, pero claro, me tropiezo con los vídeos en Twitter y demás, ¿no? Yo cuando escuché que el cuerpo médico lo que dictamina es que esa persona está padeciendo una situación de ansiedad. Hombre, si esa persona está padeciendo una situación de ansiedad, lo que hay que hacer inmediatamente es sacarla de ahí y ponerla en manos de un equipo médico. Y yo diría más, lo lógico sería traerla a España, ¿no? Porque, en fin, me parece que no es una. Si el dictamen de los médicos se corresponde con el estado real, me parece que no es una broma, que no podemos frivolizar con estas cosas, y mucho menos en un medio público. Que lo están viendo millones de personas y muchos de ellos además jóvenes que a lo mejor no tienen criterio sobre estas cosas y que les mandas un mensaje, bueno, cuando menos equívoco, yo creo, cuando menos equívoco, ¿no? Pero claro, la cara con la que ella escucha eso, porque claro, a ver, si yo estuviera en un concurso y me dicen eso, digo, oiga, pues inmediatamente desalojen de aquí a toda esta gente.
que yo me tengo que ir, me tengo que poner en manos de profesionales. Pero claro, la cara de ella es la cara de la impostura, ¿no? Lo de siempre en los campos, ¿no? La cara de la impostura, es decir, bueno, vamos a esperar un poquito más, un poquito más. Claro. Bueno, vamos a ver qué pasa, como si lo hubiera pinchado, como si lo hubiera picado un mosquito, ¿no? Bueno, vamos a ver que igual mañana por la mañana. No, esto no funciona así. Claro, yo no, no sé cuántos días así. te puedes quedar sin cagar, a ver si alguien lo puede mirar por internet, pero yo creo que es un tope natural. Bueno, según Telecinco, si hacemos caso de Telecinco, 37 días estuvo Mila Ximénez. ¿37 días sin cagar? Ay, eso nos dijeron. Eso no puede ser, te intoxicas. Bueno, o sea. Pero es absolutamente imposible. Quiero decir, es imposible. Pero yo no sé, es que seguramente ya han retirado las imágenes, lógicamente, ¿no? A ver, yo no sé si habrá un récord Guinness de eso, pero no. Esto es como un señor, y es verdad la noticia, de que apostó que iba a estar con la mano levantada toda la vida. Es un indio. Y ahora, imagínate cómo está. Tiene la mano totalmente atrofiada. Se le ha momificado. O sea, hay gente para todo en la vida, ¿eh? Pero 37 días sin cagar y que no tengas consecuencias. A ver, los intestinos son muy grandes. La gente se está partiendo del chat, ¿eh? Los intestinos son muy largos, pero... Que es mentira. Que es mentira. O sea, yo sí que entiendo lo que dice Amador. El cambio, el agua, no sé qué, te puede... El hecho de modificar tu zona de confort, ya no estás en tu casa. Bueno, y hay mucha gente que le pasa, incluso cuando va de hotel, que tiene muchas más dificultades. Cuando va de viaje y de hotel, hay gente que tiene dificultad para poder evacuar, ¿no? Bueno, pero eso es una situación que puede durar 5 días, que puede durar 4 días, que puede durar 3 días. Bueno, depende de cada organismo. Pero, hombre, 37 días... o 15 o 20, que dice Carmen Borrego, que, bueno, ya, parece que finalmente ya hizo, o han dicho que ya hizo. Sí, ya hizo. Pero, ya. Esto no es creíble, ¿no? O sea, lo que es más creíble es que como ella firma un contrato que le asegura la mitad de semanas, quiero decir, se ha marcado un Toño Sánchez, para entendernos, ¿no? Uh-huh. Ya se marca un Toño Sánchez en el sentido de decir, bueno, me tenéis que garantizar como mínimo la mitad de semanas que dure el programa. Con independencia de lo que diga la audiencia, me tenéis que pagar el caché, en este caso serían 8 semanas. Vale, me parece que estamos en la semana 4. Bueno, cabe la posibilidad de que el jueves, que es cuando tienen la próxima gala y cuando supongo yo que darán a conocer si esta mujer puede seguir o no, cabe la posibilidad de que se planteen incluso desde Mediaset la hipótesis razonable de decir, bueno, a la vista de la separación del hijo, pues ahora es... Para nosotros es mejor tenerla en España porque ya sabemos que ella evacúa mal por abajo, pero en cambio por arriba evacúa lo que no está en los escritos cuando la pones un poquito de dinero. O sea, no, a Carmen, para hacerla hablar, solo hay que ponerla un talón al lado. Entonces, yo no sé, yo creo que se les va a caer un poco el castillo porque, hombre, el que no esté ella en la isla para Telecinco va a ser peliagudo. Ten en cuenta que en 3 galas ya han perdido 450.000 espectadores. Esa es otra cosa que te iba a comentar, que la audiencia va bajando, bajando, bajando. Sí, sí. Es que siempre es lo mismo, entonces llega un momento que no... Y además no hacen las pruebas, ni ella, ni Ángel Cristo Jr. Entonces, ¿qué de supervivientes queda? No queda nada. Bueno, es que, el nombre del concurso ya no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Porque, bueno, sí, están en unas condiciones inhóspitas. Bueno, pues sí, efectivamente. Pero claro, a ver, pensar que Laura Matamoros es una superviviente, pues hombre, no sé, es como creer en los Reyes Magos, ¿sabes? No sé cómo decirlo. Bueno, esto es como la que le dio lumbalgia o no sé qué, que la pusimos aquí un día hablando, y la pobre parecía la Goya desnuda, estaba en la posición en la cama, sí. Que la gente, o sea, era como que estaba ahí durmiendo casi. Y la gente, oye, si tiene ciática, no te puedes quedar en esa posición. O sea, no te quedas echada ni... Y ella, bueno, al final ha vuelto y dicen que está muy grave, muy grave. Una ciática dura 3 días. Pero acordaros de Antonio Tejado, que decía que tenía un problema grandísimo en la espalda y en cuanto lo llevaron al hotel, estaba el tío haciendo saltos en la piscina del hotel. O sea, que es que, en fin, es que son cosas, claro... De locos. Son cosas que no se le puede creer. No se le puede creer nadie. Al final, pues, esto no tiene nada de supervivencia. Es un puro espectáculo de entretenimiento, que la mayor parte de las tramas guionizadas, y luego, pues bueno, si surge allí de pronto, pues bueno, pues que hay una relación sentimental entre dos,
o que hay dos que se matan a leches, en fin, pues tiran de ese hilo. Pero, a ver, el superviviente es que, pues no sé, el que yo recuerdo de los comienzos no tiene absolutamente nada que ver con esto, y esto, como casi todo lo que toca Telecinco, casi todo lo que presenta Jorge Javier Vázquez, se termina convirtiendo en lo que ya sabemos. Que además me están diciendo que ha estado muy cerca esta semana de cancelarse el programa porque hay una etnia minoritaria que está dando mucho por saco, que está haciendo manifestaciones cerca de donde se realiza el programa y que dicen que no les dejan pescar por la zona, que no les dejan acercarse, que es una zona natural, que les pertenece a ellos, y como les ceden en eso al programa de televisión, a la productora y demás, pues están cada día más haciendo el boicot, ¿no? O sea, están con seguridad para que no se acerquen en barcazas. Y esta semana ha estado cerca de pararse el programa, ocupa de ellos. O sea, que llevan semanas, o sea, llevan años ya, pero dime. Sí, no, que me creo cualquier cosa. Si es que, al final, ¿sabes? Esto, como el concurso es un... Lo sufragan a medias entre Mediaset España y Mediaset Italia, todas las dificultades administrativas que tiene, bueno, porque es una zona de alta protección allí en la República de Honduras, ¿no? Pero esto que te digo, si es que al final ese trozo de playa es un plató de televisión al cielo abierto, nada más. Sí. Es que no es más que eso, ojo. O sea, mirarlo con otros ojos, a mí me hace mucha gracia las peleas que se montan en las redes, los seguidores de uno contra los de otro, como si se jugaran la vida, ¿sabes? Como si de ello dependiera el salario o el bienestar de su familia, ¿no? Yo a veces me río. Que digo, bueno, esta gente de verdad, ¿qué es lo que está viendo a través de la pantalla? Si esto es un plato a cielo abierto, con vídeos editados, con situaciones que van provocando ellos, en fin, pues, lógicamente lo que quieren es optimizar una inversión, porque sí que es un programa caro, es decir, tener a 150 personas allí, más 130 y tantos en Madrid, pues imagínate, más los cachés luego, y bueno, ahí siempre hay tres o cuatro pues que tienen un caché por encima de los 10.000, 15.000 euros a la semana. Entonces, todo esto va sumando. Y bueno, dentro del drama general que es Telecinco en ese momento, pues hombre, las audiencias no son para echar cohetes, pero claro, están contentos. Pero claro, la reflexión que tenemos que hacer es, con muchísimo menos presupuesto, pero vamos, muchísimo, muchísimo. Por ejemplo, La Isla de las Tentaciones, que es un programa que se graba en 3 semanas, en República Dominicana, obtiene unas cuotas de pantalla mejores que Supervivientes. Y es más barato. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, infinitamente más barato, Juanjo, porque además aquí te llevan a gente por 1.500 euros a la semana, ¿sabes? O sea, te están llevando a gente por 1.000 euros. Los tentadores esos por 500 euros. Los concursantes 1.500, 2.000 euros, lo graban en 3 semanas... se permiten luego hacer debates sobre lo que sucede allí, después hacen el reencuentro, que es el que hacen, y están obteniendo unas audiencias en La Isla de las Tentaciones bastante notables. Es que, por ejemplo, Supervivientes cuesta 1,3 millones de euros a la semana, ¿no? Tengo entendido que lo filtró un directivo de Mediaset. Yo la cifra exacta no lo sé, pero no me parece exagerada esa cifra, porque, claro, estamos hablando de 16 semanas... estaríamos hablando de unos 20, 21 millones de euros. O más, es que teniendo en cuenta la nómina de solo de 300 personas, más el caché de los concursantes principales, es que es probable que estemos hablando de esa cifra. Y a ver, primero, en este momento no se pagan ya las cantidades publicitarias que se pagaban hace 10 años, porque las audiencias se han movido a otras plataformas, a otros sectores diferentes, porque no es lo mismo tener 4,5 millones de espectadores o 5 que tenían en algunas galas cuando estuvo, por ejemplo, Rosa Benito. Hubo galas con 4 millones de espectadores. Claro, ahora estamos hablando de escasamente 1,5 millones. Entonces, el dinero de los anunciantes no es el que era, ¿no? Y por otra parte, la ocupación que tiene Mediaset en este momento, es decir, el número de anuncios que emiten en cada una de las baterías publicitarias, tampoco tiene nada que ver con lo que pasaba en aquel momento. Yo recuerdo baterías en Supervivientes de 12 minutos. Ahora la más larga son 6. Las pausas son más cortas y más numerosas. Claro, y si te fijas además en las baterías,
de una batería de 6 minutos hay 7 o 8 anuncios que son promocionales de la cadena, es decir, que no son de pago. Con lo cual, claro, es evidente que los ingresos son más pequeños, mucho más pequeños, los gastos siguen siendo muy elevados y en este momento, digamos, lo único que puede compensar a Mediaset es que es un programa que tira de la media de la cadena hacia arriba. Es lo único. Lo que sí es verdad que es muy triste la televisión actual. Por ejemplo, yo cuando veo que dicen Sonsoles Onega, un éxito, Tardear, un éxito. Claro, yo estoy pensando, pero a ver, señores, que son programas que no llegan al millón de espectadores, que están con 800.000 más o menos, que lo máximo que aspiren es al 12%, si no al 10%. Sonsoles emitiéndose sin publicidad, sacando esos datos. La televisión está muerta. Sí, totalmente, pero tú fíjate cómo han cambiado las cosas, que en este momento el equipo directivo de Mediaset, es decir, todos los que han sido nombrados desde la salida de Paolo Basile, se enfrentan a un reto que para mí es muy pequeño, y es que es conseguir llegar al 11,5% antes del verano, de cuota mensual, ¿no? Están en el 10 y pico en este momento, 10,4. Sí, pero son datos maquillados por supervivientes. Estos tres meses está claro sí. Que sí, pero luego cuando llegue el Mundial, la hostia que se van a pegar, les va a joder la media entera. Bueno, el verano lo tienen, vamos, eso ya te lo diré. Vamos, no, para eso no hay que ser futurólogo, el verano lo tienen absolutamente imposible. Imposible porque además, ya no solo la Eurocopa, claro, es que desaparece Supervivientes, es que desaparecen muchos de los programas en directo, desaparecen, te hinchan a reposiciones. Y claro, pues al final, lo que tú dices es que al final, formatos que antes estaban en 2 millones y medio de espectadores, pues ahora, como por ejemplo Fiesta, está en 800.000. Claro, es que este es el drama de lo que ha pasado en Telecinco en los últimos 3 años, ¿no? Que visto con perspectiva, pues la verdad es que es un drama terrorífico para ellos, ¿no? Y que yo creo, además, que como esta gente no sea capaz ni siquiera de situar a la cadena ahí, en el 11,5%, yo creo que estos van todos a la calle uno detrás de otro. Mira, hay un dato que es muy, muy significativo que me recordaban esta misma mañana. En diciembre apareció Alessandro Salen en una conferencia con anunciantes diciendo que en 2 semanas conoceríamos el nombre del presidente. Y que además ese presidente sería español. Bueno, ¿tú conoces el nombre del nuevo presidente? Yo pensaba que sigue el antiguo, porque como no lo han destituido tampoco, ¿no? ¿O sí? No, es que no lo hay, Juanjo. Y es que además nadie quiere serlo. es que ensucia. No, y nadie quiere serlo. Vamos, yo sé de una persona a la que se lo han propuesto, sí. Con ministro de Trabajo en su día, y vamos, los mandó a esparragar, pero en el minuto número uno. Dijo, pero bueno, pero ¿qué me estáis contando? ¿Pero vosotros creéis que yo toda mi trayectoria profesional la voy a poner en solfa para hacerme cargo de ese muerto? Vamos, es que no quiere nadie. Y además es una presidencia que es falsa, porque no mandas, mandan los demás. Claro, lo que pasa es que, claro, es que eso es lo que pasa. Encima, que estás de presidente de figura decorativa, que llueven los palos por todos los lados, estropeas tu reputación, que es lo que le estaba pasando a Borja Prado, que lo hemos comentado muchas veces, y por eso salió de ahí huyendo, y al final quienes toman realmente las decisiones, pues son Salem y compañía. Y dices, bueno, pues oiga, comprenderás que es prácticamente imposible. Pero bueno, Alessandro Salem dijo en diciembre, en esa conferencia, que habría presidente en 2 semanas y que el presidente sería español. Bueno, han pasado 14 semanas desde ese día, no hay presidente, y yo dudo mucho de que lo vaya a haber, porque cabe la posibilidad, si esta gente no termina haciéndose con los mandos, de que cuando llegue septiembre todo este equipo directivo nuevo, que recordaréis que lo hemos comentado muchas veces, firmaron un documento por el que se comprometían, o sea, aceptaban ser cesados sin finiquito, que es un dato muy importante, sin finiquito, no como Basile, que se llevó 6 millones de euros de jubilación anticipada. Pues mi impresión es que como esto siga así, esta gente sale de allí, pero vamos, que los de Italia los echan a patadas uno detrás de otro. Bueno, es una impresión, veremos lo que pasa en verano. ¿Y Borja Prado sigue por los pasillos o ya no está? ¿Él ya está en casa, ya dimitió? No,
Se marchó de ahí, pero vamos, Vale, o sea, yo no hay creo que no presidente se ahora mismo. acerca. No, en este momento no hay Vale, presidente. no hay nadie en función. Una, no, es que es una cosa también que la gente desconoce. Tengo que preguntarte por una cosa, Fran, que yo sé que siempre contestas a todo y es un tema delicado. No de... Bueno, sí es de televisión, sí, es de televisión. A ver cómo lo digo. Recientemente, Jorge Javier Vázquez ha estado muy feliz en redes sociales porque han publicado que ha ganado una condena a Pepe Herrero. De este tema yo sé que tienes mucha información porque hay cosas que la gente no entiende y a lo mejor tú nos puedes dar un poco de luz. No la de mis focos que me está dejando hoy ciego, no sé por qué, pero bueno. ¿Por qué Pepe Herrero ha perdido un pleito de 60.000 euros de indemnización? Porque la gente dice que lo de Carlota Prado, la frase esa de que tú has tapado una violación, no la justifica. ¿Es por los insultos? ¿Es por esa frase? ¿Es porque no se quiso defender? ¿Va a recurrir? ¿Qué sabes de este tema? Bueno, es que no se personó, Juanjo. No se personó. Y entonces, claro, cuando a ti te notifican una demanda y tú no respondes a la demanda, el procedimiento sigue su curso y te declaran en rebeldía y el procedimiento sigue su curso. Claro, ante un tribunal que no escucha tus alegaciones, pues lo más fácil es que suceda lo que ha sucedido, una sentencia condenatoria. Que a ver, yo creo que es demasiado gravosa, en mi opinión, pero claro, si el afectado, si el interesado no atiende el requerimiento de la justicia, también hay que entender que la justicia pues dictamine de la manera que crea más equitativa y más razonable, ¿no? Yo así lo veo. A ver, esto viene, bueno, ya te digo también que por otra parte, pues, yo creo que no se ha publicado, pero bueno, es de mi conocimiento que Jorge Javier en aquel momento denunció también a Coto Matamoros. Vale, pero que denunció los tweets, ¿no? O también lo que dijo en el vídeo. Sí. No, denunció los tweets porque hizo una broma. Cogió unas imágenes de una película que había hecho él en su día, en 2004, que se llama Plauto, en la que, bueno, pues aparecen muchas escenas de tiroteos y tal, ¿no? Y entonces, como había unas imágenes de Jorge Javier en el plató de Sálvame, que en un momento determinado se tira haciendo una de sus performances, ¿no? Una de sus cosas. Pues lo que se hizo fue un montaje y el tuit parecía como que Coto Matamoros había disparado contra Jorge Javier y Joder. lo había dejado ahí seco en el acto, ¿no? Y entonces él también, Jorge Javier también denunció esa situación, ¿no? Bueno, yo a ambos, ya sabéis que toda aquella operación en relación con Carlota Prado, pues la pilotamos fundamentalmente Coto y yo, pero bueno, Pepe también, en tanto en cuanto además fue el que dio alojamiento a Coto. Coto venía de República Dominicana y se alojó en casa de Pepe durante 20, 25 días, ¿no? En aquellos días ellos hacían un programa en YouTube, pues bueno, pues al estilo de Coto, transgresor, en muchos momentos, en mi opinión, fuera de lo que son. Pues no sé cómo decirlo, Pasando los solamente para que límites todo el mundo lo o el entienda. buen gusto. Sí, aparte que es que yo creo que es innecesario todo, porque era tan potente para la campaña que estábamos haciendo el propio vídeo del Confidencial en el que aparecía Carlota Prado en el confesionario, era tan potente que al final poco más tenías que decir, ¿sabes? Yo me anduve peleando todos los días, a todas las horas, con ellos respecto del lenguaje, respecto de la manera de presentarlo. Yo intenté por todos los medios que no apareciera por ningún lado la palabra boicot, sino que habláramos de una campaña informativa a los anunciantes. Pero bueno, lógicamente, pues había mucha gente apoyando la campaña y es imposible controlar, gestionar, administrar lo que escribe cada uno desde su casa, en las redes y demás, ¿no? Sinceramente, a mí me parece, a ver, yo creo que si se hubiera defendido Pepe Herrero, la sentencia hubiera sido de otro signo, en mi opinión. Como mínimo no hubiera tenido el alcance económico que finalmente ha tenido, que es una condena a 60.000 euros de indemnización, ¿no? Pero Por el se propio sabe sentido por qué no se legítimo. presentó, porque es una cosa también que no se entiende. Yo creo que Pepe Herrero siempre ha sido muy valiente y es muy raro que no se haya presentado.
no se entiende, yo no lo entiendo, la verdad. Yo, pues no sé, es que como también tampoco conozco exactamente, sé el momento en que se formuló la demanda. Esto fue a comienzos del año 2020, fue en el mes de febrero o marzo. Yo no sé si le pilla en ese momento fuera, porque él estaba en ese momento con unos negocios en Gandía, él tenía un chiringuito en Gandía. A lo mejor le pilló en aquel momento la notificación, no la fue a recoger o no pasó por su casa durante mucho tiempo. En fin, cualquier circunstancia se puede haber producido. Lo cierto es que, vamos, yo entiendo que para este tipo de situaciones, hombre, lo último es no personarte, es no responder a la demanda, ¿no? Pero bueno, puede haber sucedido lo que te digo. Él en ese momento podía estar viviendo en Gandía, no recibió la notificación o la recibió mucho tiempo después cuando el procedimiento ya estaba avanzado. Ya sabes que cuando te notifican este tipo de demandas, Juanjo, te establecen un periodo, normalmente son 20 días, para que contestes a la demanda. Si por lo que sea, si por lo que sea, por la circunstancia que sea, tú no has recogido esa notificación y no has respondido dentro del plazo a la demanda, automáticamente te juzgan en rebeldía. Y yo creo que por ahí viene el tema, ojo. Que a los jueces no les Yo creo que gusta por ahí mucho viene el tema. que no acudas cuando se te ha citado. A mí lo que me llama la atención es que la condena sea tan superior a la de Carlota Prado, por ejemplo, por una agresión sexual confirmada. Es una cosa que llama Claro, mucho la atención. es que esto es lo que. Estos son los desajustes, digamos, de situaciones como esta, ¿no? Es decir, que, hombre, no puede ser, más allá de que efectivamente, pues, tú, en el año 2019, cuando hacían Coto y Pepe, bueno, yo intervine en alguno de sus programas también, ¿no? Intervine en alguno de los programas, pero bueno, yo hablaba de otras cosas y, hombre, más allá de que efectivamente se utilizó en algunos momentos un lenguaje inapropiado, inadecuado. Tú, por ejemplo, no puedes decir que esta chica ha sido, que Carlota ha sido violada cuando todavía no hay un procedimiento abierto en ese momento, cuando todavía no hay una sentencia. Tú lo que puedes decir es que las imágenes denotan que se ha producido una situación no deseada por ella, que además el programa intenta taparlo, que el programa le dice que no diga nada, que se la llevan de allí a un hotel durante 3 días y la aíslan completamente de todo. Es decir, que después no ha tenido ningún arropamiento, ningún apoyo de ningún tipo. En fin, todo ese tipo de cosas se pueden decir y de hecho yo creo que es justo que se diga. Pero claro, de ir a decir que has tapado una violación, estás diciendo que has. Y se lo está diciendo además al presentador del programa, que en todo caso no es ni el productor, ni el dueño de la productora, ni el responsable de contenidos y tal. Le estás diciendo que él es cómplice del silencio en torno a una violación. Bueno, a ver, esto desde una óptica judicial, pues se puede entender como una calumnia, ¿no? Porque si eres cómplice de tapar un delito, pues eres un delincuente y en consecuencia te están asignando una condición que en ese momento no tienes. Con lo cual, bueno, pues claro, llegamos a este sin Dios que es que al final Pepe Herrero tenga que hacer frente a una indemnización que es 3 veces superior de la que se impuso al que cometió el delito. Claro, esto, ¿sabes? Esto es difícil de entender, Es es difícil de duro de digerir. leer, es duro de leer y evidentemente tiene mucho que ver, entiendo yo, con el hecho de que él no se haya defendido. Yo creo que si se hubiera defendido, pues en el peor de los casos, hubiera tenido que hacer frente a una indemnización, pero muchísimo más baja. Es mi impresión, ¿sabes? Yo es Pero que no me cuadra. Yo de verdad, además, se abre una veda aquí a denunciar cualquier cosa. Es que yo creo que. Claro, yo lo que entendí, que no es por esa frase que dijo de Carlota, aunque sea verdad lo que dices tú, esa frase no da una multa de 60.000 euros. Claro, yo no he visto la sentencia. Yo lo que entiendo es que será por la cantidad de insultos o algo de esto, porque no, o sea, he visto denuncias de otros tipos y las multas son simbólicas, 1.000, 1.500, no las cifras de Pepe Herrero, ¿no? Entonces, hay algo ahí que no me cuadra, yo voy a preguntar a Francisco a ver si sabe algo. Y por supuesto, Jorge Javier estará feliz pensando que ha tenido la razón. No sé si se va a recurrir. ¿Sabes algo de si se va a recurrir?
Yo es que desconozco incluso si tiene. Porque es Ya. que la sentencia es de octubre, Juanjo. Que ya pasaría La el plazo. sentencia es de octubre. Es que yo, claro, tampoco sé por qué lo hemos conocido en el mes de marzo cuando la sentencia es de octubre. Que también me parece una situación cuando menos extraña, ¿no? Porque se supone que Jorge Javier, bueno, el abogado de Jorge Javier, tiene que ser conocedor de esa sentencia desde el momento en que se pronuncia. Pero claro, estamos viendo que hay procedimientos del mes de octubre, del mes de noviembre, que todavía no tienen ni sentencia. Con lo cual, es perfectamente posible que esto haya llegado. Claro, es que el año pasado ha sido un año terrible en la judicatura en España, en los tribunales, porque es que con todas las huelgas, el problema, el trasiego de papeles, el atasco, pues a mí me hace entender casi todo. Pero bueno, yo sinceramente creo que aunque efectivamente en aquellos programas yo algunos los escuché, en otros incluso participé, como te digo, bueno, se profirieron insultos de tono muy elevado, sobre todo, fíjate, a raíz de un momento, pero claro, todo esto tendría explicación ante un tribunal. A raíz del momento en que Jorge Javier se burla de Carlota Prado, aquel día en la gala en la que dice, esto es como cuando te lo hacen y no te enteras, o te la meten y no te enteras, no me acuerdo cuál fue la frase Una cosa textual. así. A partir de ese día, bueno, aquello ya, el tono ya se elevó en cientos de decibelios, porque, bueno, ya sabéis cómo es Coto, Pepe le hacía seguimiento prácticamente de todas las cosas de Coto. Y sí, yo escuché insultos de todo tipo, reiterativos, repetitivos y algunos, a ver, algunos de tono muy elevado, la verdad, las cosas como A son. mí Ahora, me llama especialmente la atención. Dime. no, que para llegar a una indemnización de este calibre, a mí solo me cabe una explicación. Es decir, es que claro, si tú no te defiendes, pues lo dejas al albur. De lo que, primero, el juzgado ya de entrada, el hecho de que tú no respondas a una demanda, lo interpreta, entre comillas, como un desacato a la justicia. Entre comillas, ¿eh? O sea, no es propiamente un desacato, pero lo entienden como, ah, anda, mira, este pasota, este que pasa, ¿no? Claro. Y repito, que puede haberse dado la circunstancia de que él no fuera conocedor de la demanda, o que cuando fue conocedor de la demanda, ya estuviera fuera de plazo la posibilidad de responder a la demanda. En fin, lamentable todo, lamentable, lamentable. Yo el otro día hablaba con Carlota y estaba que no daba crédito, porque claro, además tampoco la gente que no entiende un poco los procedimientos judiciales, pues claro, todo el mundo hace la misma pregunta, pero ¿cómo es posible esto? Bueno, pues esta es la ley y esto es lo que dicta el procedimiento y lo que hay que hacer es, pues nada, cumplir la sentencia. Y a otra cosa, y en otro momento determinado, pues tener la lengua más corta o más controlada o estar más pendiente cuando sabes que, porque además Jorge Javier nos lo anunció, ¿eh? O sea, las dos denuncias que iba a presentar contra Coto y contra Pepe, lo anunció públicamente en el programa. En Es decir, que. Sálvamelo, eso no lo había visto yo. Sí. Sí. Y encima, ¿cuánto Lo fue? anunció en el programa. Sí. De 2019, Claro, 5 años, no. ¿no? Sí, estamos hablando de, O 4 años y bueno, algo. esto fue noviembre, diciembre del año 2019. Sí, 4 años y 4 meses, más o menos. La demanda yo creo que es del mes de febrero, marzo de 2020. O sea que estamos hablando de un procedimiento que ha durado 4 años, sí. Que es interesante. Y a ver, quedan 70 likes para la bomba. A ver si la podemos contar con Francisco, que va a ser guapo. Si no, pues la cuento yo más adelante. Pero a ver, 70 personas que están viéndonos, darle manita, que os va a gustar. En los tres puntitos de la derecha, salen las manos abajo y le dais, ¿vale? Quería comentarte también lo que ha pasado con María Patiño. Porque resulta que Kate Middleton, como sabes, ha hecho un vídeo confesando que sufre ese mal abdominal que no ha querido determinar. Se entiende que es. O bien algo del aparato digestivo o aparato reproductor, no se sabe todavía. Y claro, la gente ha puesto un vídeo de María Patiño en redes, tremendo, donde ella dice, yo sé lo que le pasa a Kate y no es nada de salud, es porque está mal por los cuernos de su marido y es una pareja que está rota desde hace mucho tiempo y ha heredado lo del padre, ¿no? Claro, te quedas en plan, esta es la persona
que ponen de presentadora en televisión y que va contando noticias y cada vez le pillamos una bula nueva, ¿no? Que si los carteles, que si lo de Amador que dijo que tenía no sé qué de un bar, no sé qué, y ahora esto. O sea, quiero decir, cada día ves a Patiño que dice lo primero que se le sale por la cabeza. Bueno, yo la contesté, yo, no, yo la contesté en Twitter. No, no estoy especialmente activo en Twitter, pero la contesté el mismo día que hizo esas declaraciones lamentables, que fueron el día 23, bueno, hace 3 días exactamente, ¿no? Y yo la contesté y lo que dije es que, bueno, ella decía, las declaraciones que hacía sobre Kate Middleton era que lo tenía clarísimo, como siempre, ella todo lo tiene claro, ¿no? Que su marido lleva mucho tiempo con una chica y que repite los patrones del padre, con lo cual ya mete también al rey y a la reina de Inglaterra, y hace pues un análisis forense, ¿no? Dice, yo creo que está tan consumida porque cuando sufres te consumes. No es una delgadez normal. Bueno, yo la contesté, ¿no? Digo, acercar un micrófono a quien tiene el conocimiento tan distorsionado como María Patiño es una irresponsabilidad social, ¿no? Difundir sus bulos e inventos, pues una tragedia para la audiencia. Y esa es la razón por la que te despidieron de Mediaset. Y le decía finalmente, no vas a aprender nunca, ¿no? Pero claro, es que esta mujer ya hace predicciones, o sea, es vidente, es psicóloga, es que está continuamente, o sea, es un no parar, ¿no? Porque un día después publica un tuit en el que dice, es obvio que la salida de D.A. es legal. Se refiere a la salida de prisión de Dani Alves. Dice, lo condenable es su actitud. No existe arrepentimiento. La reeducación es fundamental para la reinserción. Analizando la actitud de su entorno, lo dudo. Y claro, yo la contesto y le digo, les presento a María Patiño, jurista, psicóloga clínica y vidente, actualmente en paro. Claro, es que, o sea, esta mujer cuando habla, primero hay veces que es imposible, es ininteligible, o sea, no hay quien entienda lo que dice, y luego cuando entiendes lo que dice es peor, porque lo que dice son disparates uno detrás de otro, o sea, tú fíjate en 3 líneas lo que dice. Dice, es obvio que la salida de Dani Alves es legal. Hombre, vamos a ver, hay un auto de libertad provisional que dicta un tribunal, ¿no? ¿Cómo no va a ser legal? Dice, lo condenable es su actitud. Bueno, ¿y tú qué sabes cuál es la actitud de Dani Alves? Dice, no existe arrepentimiento, o sea, ella ya da por hecho que no hay arrepentimiento. Dice, la reeducación es fundamental para la reinserción. Pues hombre, la reinserción se produce con reeducación o no, porque el Código Penal establece que cuando cumples la pena ya no tienes deuda pendiente. Dice, analizando la actitud de su entorno, pues fíjate, ¿qué conocerá ella de la familia, de su mujer, de sus hermanos, de sus amigos? Dice, analizando la actitud de su entorno, lo dudo. ¿Vale? Pues porque tú lo digas, porque tú lo digas. O sea, ¿de verdad alguien puede pensar razonablemente con datos que la actitud de este hombre no es de arrepentimiento con lo que ha hecho? Pues yo no lo sé. A lo mejor su actitud es la de una persona que cree que no ha cometido un delito y que está injustamente respondiendo de un delito que no ha cometido. A lo mejor esa es la actitud. Que es que yo cuando una persona como María Patiño se pone a expresar opiniones, a dictar sentencias sobre el estado de ánimo de una persona que no conoce, sobre la situación personal de esa persona. Y es que yo alucino, porque es que me explico perfectamente Sí. todas y cada una de las cosas que hemos vivido en Telecinco. ¡Oh! Sí, que hemos denunciado y que el público ha denunciado, porque es que también hay que decir que parte de lo que estamos aquí comentando siempre es la perplejidad del público, que no entiende muchas cosas que están haciendo, ¿no? Y lo de Dani Alves, siempre omiten de que es la ley, que pone que no puede estar una persona, por ejemplo, en la cárcel sin ninguna sentencia firme, tanto tiempo, ¿no? Entonces llega un momento que sea él o sea Menganito, tiene que salirse cuando hay cierto plazo. Y la cantidad que tiene que pagar de fianza es según lo que gana. Este tío gana 60 millones de euros al año, pues le han puesto 1 millón de euros. Pero si es que además la jurisprudencia, Juanjo, para que lo entienda todo el mundo, la jurisprudencia, pero además consolidada desde hace muchísimo tiempo,
por parte del Tribunal Constitucional y por parte del Tribunal Supremo, es que cuando una persona la condenan a menos de 5 años, o sea, 5 años o menos, como es este caso, y cuando la sentencia está apelada, está recurrida, en el 95% de los casos se dicta un auto de libertad provisional porque se entiende que la prisión preventiva no puede ser el pago anticipado de una condena. Es tan sencillo como esto. Entonces, mientras no exista una condena firme, la justicia lo que entiende es que no hay que hacer cobrarse una sentencia que no es firme. Estoy hablando siempre en casos de sentencias por debajo de 5 años y, lógicamente, donde no exista un riesgo notorio de fuga. Entonces, cuando una persona se le fija una fianza de 1 millón de euros en una situación económica en la que además él tiene embargadas todas sus propiedades, todos sus bienes y todas sus cuentas bancarias, y cuando además se le ha retirado el pasaporte, pues lo que dice la justicia es muy sencillo. Para el caso de Dani Alves y para cualquier otro, si su condena no llega a 5 años, como es el caso, usted puede permanecer en la calle a la espera de una sentencia firme. Tengo que parar un segundo. Y Eva, muchas gracias, que has regalado 5 miembros de Alazanes de Oro, de verdad, de máximo nivel. Muchas gracias, y Eva, siempre por regalar los miembros. Hablando de esto, tengo que hablarte de otro tema que ha sido muy viral y que ha sido muy, muy de risas en nuestro directo, que era cuando los fabricantes hace nada anunciaban el día 12 de que iban a presentar no sé qué, y era la marca fabricantes. Y luego el día 20 decían que iban a hacer algo que era lo que el público pedía y que estuvieran muy pendientes todo el mundo. Kiko Hernández también avisando de que iba a haber una novedad muy gorda en marzo, Belén Esteban, y al final no ha habido nada, ¿no? Al final lo que han enseñado es una jornada de puertas abiertas para entrar en el edificio de los fabricantes. Claro, la gente se ha indignado, les ha puesto de estafadores, que no quieren saber nada de la... He visto un tuit diciendo esto literalmente. No queremos saber nada de la P. Productora. Queremos que vuelva Sálvame. Y ya tuvieron que poner un comunicado de que Sálvame no va a volver. Claro, pues una tomadura de pelo a su público, una venta anticipada de humo. A ver, quién sé que yo también he hecho en Twitter alguna broma diciendo, estos fabricantes que fabrican si no tienen pedidos. Bueno, también. Mucha fábrica, mucha leche, pero al final pedidos cero. Vendían un montón de marcas y a ninguna marca de esas que pusieron en un anuncio tienen producción con ellos, ¿no? Absolutamente ninguna. Y lo que están vendiendo, pues es, pues bueno, sus expectativas, sus deseos, sus ganas de trabajar, pero la realidad es que no tienen ningún pedido. En consecuencia, la fábrica está parada. Y además genera gastos, pues porque tienen ya 30 personas allí trabajando en su entorno. Y al final todo ese anuncio maravilloso del día 12, en lo que quedó, es en que 4 o 5 personas, muy poco relevantes además, del sector audiovisual, bueno, pues echaban allí un pequeño discurso diciendo, pues creando la expectativa de que estamos todos esperando a ver que estos genios, qué es lo que nos ofrecen, ¿no? Yo me muero de risa. El primer día, vale, estaba Alejandro Salem, estaba gente importante más o menos, pero luego el segundo día era gente de televisión, de los periódicos. Yo cada vez veo que nos señalan más, que por cierto, quedan 30 likes para la bomba, lo podemos hacer en un segundo, que veo que nos señalan más a los youtubers que nunca, porque noto que, por ejemplo, las páginas de internet que hablan de audiencias están patrocinadas por las empresas, por Mediaset en este caso, para que hablen bien de ellos, que es una cosa que yo nunca he visto tan clara. Por ejemplo, voy a decir la empresa. En Twitter, 230, el otro día ponía grandísima Ana Rosa arrasando en audiencia y en target comercial, y pone 14%. Y parecía que sacaba un 14%, y no, era en target comercial, que como tú has dicho... No importa tanto el target comercial, ¿no? O, por ejemplo, dice, gran dato de no sé qué, y apenas tiene 1,000,000 de espectadores. Y dices tú, está la cosa muy mal, porque no solamente menosprecian el trabajo de los que comentamos televisión, sino que ponen a gente, columnista de la ABC, columnista del Mundo. ¿Quién ve esa gente? ¿Quién lee esa gente? Es que es la realidad. ¿Quién? Nadie. Muy poca gente. Es un atentado contra la inteligencia de la gente, realmente. No, yo, a mí me causa estupor que además, porque es que esos datos enseguida los validan, además, los dan por buenos, ¿no? Pero claro, ¿qué es lo que ha pasado en los últimos años? Bueno, hay una transferencia evidente
de público desde los formatos convencionales, de las televisiones convencionales, hacia plataformas como YouTube. O sea, tú fíjate los datos del mes de febrero de este año. No estamos hablando de hace tiempo, estamos hablando de lo más reciente que hay, con datos auditados y con la seguridad de que son datos fiables al 100%. Bueno, pero el mundo de la televisión convencional, lo que llaman la televisión lineal, tiene 38 millones y medio de usuarios en España. Usuarios. Entendiendo por usuario aquella persona que conecte 5 minutos o más al día el aparato. Vale. Pero es que YouTube, el último mes, ya ha tenido 28,9 millones de espectadores, de usuarios. 28,9. Quiero decir que está a poco más de 7, 8 millones de espectadores del cómputo total de las televisiones. Claro, esto para las televisiones es un drama, yo lo entiendo. Es un drama, porque esto significa también que hay una parte de lo que es la tarta publicitaria que ya se está desviando, pues, a plataformas como YouTube, ¿no? Y ellos intentan vivir en una especie de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Bueno, antes lo veíamos con el tema de programas como Ana Rosa con 800.000 espectadores, que es una auténtica ruina, porque estamos hablando de otro programa que es muy caro, carísimo. Y ellos intentan vendernos esa especie de Alicia en el País de las Maravillas, cuando la realidad es que el público se está desplazando, y inevitablemente, Juanjo, cuando el público se desplaza, el anunciante se desplaza con él. Claro. Esto es así de sencillo. Es que ya puedes tú meter ahí todos los artilugios, ¿no? Lo del ser social, vale. El target social todavía no permite saber si lo que dicen de ti es bueno o malo. Y claro, el anunciante dice, oiga, si es que, vamos a ver, si un programa como Supervivientes tiene 200.000 publicaciones en las redes, pero yo no sé si esas publicaciones son favorables o negativas, comprenderá usted que a mí me importa un pepino que haya 200.000 personas que estén hablando de ese programa. Lo que me importa es quién lo está viendo. O sea, en definitiva, quién se traga directamente toda la publicidad que vamos a emitir dentro del programa. Pero esto es así de sencillo de entender. Es que yo creo que lo puede entender cualquier persona, al margen de que no conozca cómo funcionan los medios. Entonces, toda esta parafernalia que ellos van adornando en torno a que si los usuarios únicos, que si el target social, que si la notoriedad, que si no sé qué. Oiga, al final, mire, usted tiene 800.000 espectadores y este directo, pues no sé cuántos. Pero este directo ahora mismo 110.000. Bueno, pues ya está. Pues ya está, Juanjo. Entonces, si tú tienes una empresa y para que te vean los 800.000 espectadores de La Rosa, te piden 15.000 euros por un anuncio de 20 segundos, si tú tienes una empresa, ¿tú qué haces? ¿Pones el anuncio ahí o lo colocas en YouTube? Que te está asegurando un coste por impacto. O sea, te asegura un coste por impacto. Y esa publicidad, en lugar de costar 15.000, te cuesta 600, 500, 800, 700, en función del número de espectadores con los que has impactado. Y aparte que hay un segmento claro de edad, que está totalmente controlado, no es como las televisiones, que es un aparato que lo dice supuestamente todo. Aquí sabes que, por ejemplo, hay un público senior de más de 45 años y si quieres llevar un producto aquí, pues solo tienes que publicitarte aquí, ¿no? Quedan 6 likes, ¿eh? Aviso a navegantes. Y, por ejemplo, dime. Y esto conecta con lo que luego vas a anunciar. Sí, sí, sí. Es un dato muy importante. Es que conecta con esto. Porque vamos final, poco a poco. Quiero decir, todo lo que no esté auditado, todo lo que no tenga una base firme, ahí está la cosa. Es despreciado por el anunciante. Quiero decir, el anunciante no puede arriesgarse a hacer una campaña, invertir 2, 3, 4 millones de euros, bueno, a veces 8 y 10 en el lanzamiento de un producto, de un coche, de un nuevo detergente, de lo que sea. No lo puede hacer a ciegas, diciendo, no, oiga, que es que, mire, yo tengo 200.000 personas que están escribiendo en Twitter, por ejemplo, ¿no? Bueno, para empezar, no son 200.000 personas, porque a lo mejor hay 8.000 personas que están subiendo 40 publicaciones cada uno.
Eso para empezar. Pero es que además no tienes ninguna manera de certificar que esas personas están viendo el programa y que los mensajes que están trasladando son positivos para el programa. Porque claro, si la gente lo que está diciendo, pues vaya tongo. Digo, pues algo que es recurrente en las redes cuando hay un reality en Telecinco. Pues vaya tongo, pues no sé qué, pues, pues hombre, eso es publicidad negativa. Entonces, Exactamente. ¿usted de qué target social me está hablando? Oiga, es que esto. Mira, Pero, Juanjo, ese caramelo que ya te digo yo que los anunciantes no se lo comen, que ¿sabes? acabamos de llegar a los 1600 likes, así que pongo ya la musiquita. Y a ver, tengo que hacer una última pregunta. No tienes móvil, así una cosita que iba a decirte. La página está de internet de 230 en Twitter. Ha llegado a poner un Sí. tuit diciendo: la audiencia de la televisión sigue siendo la más vista, la líder, por encima de todos. No pone gráficos, no pone datos. Yo pensando, es que esto solo lo pones porque te lo están mandando o te premian por hacerlo. Porque además es que no es la realidad. Ahora Claro, porque mismo ahora. la televisión está cada vez más en decadencia. No, pero si es que si se ve cuando yo algunas veces te he pasado ese trabajo que están haciendo mes a mes, ¿no? Cuando tú ves el minutaje, el número de minutos que consume el público en los diferentes canales, pues lo que te vas dando cuenta es que el número de minutos en la televisión convencional va cayendo. Mientras que el número de minutos por usuario en otras plataformas va subiendo. Y claro, a ver, esto es una realidad que por mucho que la quieran tapar, o sea, aquí hemos vivido durante muchos años un duopolio feliz en el que no se molestaban a tres media a Mediaset, Mediaset a tres media. Esto era un duopolio, era una auténtica vergüenza que teniendo poco más del 40% de la audiencia total de televisión recibían prácticamente el 90% de la facturación publicitaria del medio audiovisual. Esa es una vergüenza y eso es lo que está cambiando y esto es a lo que se niegan, lógicamente, a ver, porque les afecta el bolsillo, ojo. Pues vamos a contar la bomba que también desmiente un bulo. Y es que hemos hablado muchas veces aquí de la televisión de pago y la televisión lineal, la televisión de plataformas. Y tenemos que hablar de una noticia que ha salido en El Economista, que es un diario digital económico, que no de televisión, y que no tiene por qué mentirnos en lo que está diciendo. Habla, atención, de una dimisión provocada por un fracaso. Y ese fracaso es lo que han vendido hasta hace poco como un éxito. Os pongo ahora en noticia. Pone el titular: Amazon Prime destituye como directora a Coro Castellano tras el fracaso de Operación Triunfo. Dicen que no le salen los datos, no le salen las cuentas, que no ha sido tan rentable como han querido decir, que es verdad que ha sido un éxito de redes, pero en números no hay beneficio, ¿no? Traducido al español, Francisco, creo que lo que intentan decir es que como no hay forma de ver el éxito en audiencia en la plataforma, los anunciantes no han respondido, ¿no? Que ha sido un éxito de redes, pero que no se puede decir en televisión, que ha sido un sapo. Tal cual, Juanjo, tal cual. Claro, es que, digamos, el público que desconoce los entresijos del sector, de lo que es la industria audiovisual, claro, le impresiona mucho ver que cada vez que había una gala de Operación Triunfo, por ejemplo, pues bueno, sistemáticamente era trending topic en todas las redes sociales, además con cifras verdaderamente notables, ¿no? Claro, tú mirabas y decías, hombre, 150.000 publicaciones de la gala de Operación Triunfo, la gente comentando, tal, y dices, bueno, esto es un exitazo. Bueno, ¡A la jugar! manera de medir de forma fehaciente, repito, fehaciente, auditada, quién es tu audiencia, cuántos son y quiénes son. No solo cuántos son, sino quiénes son, que también es muy importante, ¿no? Porque no todos los productos se dirigen a un público indiscriminado. Quiero decir que, ¿sabes? Que cuando tú quieres lanzar un nuevo vehículo, pues te diriges a la gente que va a cambiar de coche. No te diriges a chavales de 15 años, ni te diriges a mayores de 70 años, ni te diriges, o de 80. Es decir, tienes un público predeterminado, un público Pero objetivo. la bomba no es esto, la bomba es que tú me dices, aparte de todo esto que hemos leído, que es muy fuerte, que es que la segunda temporada, como que ya estaba firmada, como que no tenían opción, tenían que emitirla sí o sí, porque estaba pactada con la primera, ¿puede ser? Sí,
Sí, claro, este es el drama, ¿no? Ese Este es es el el drama, drama, que eso que nos es ha un dicho poco lo que así. puede suceder a la... Claro, pero es un poco lo que le puede suceder a Televisión Española con el tema de Es Broncano. que es muy fuerte Claro, si esto. tú firmas, si tú firmas 2 temporadas, al final estás comprometido, claro, y si no lo emites, lo tienes que pagar. Con lo cual, al final, el resultado es un drama, ¿no? Bueno, de hecho, el economista lo que dice es que el cese de la directora general de Amazon tiene que ver con el fracaso económico de Operación Triunfo. Fracaso económico absoluto, absoluto. Entonces, hombre, ¿sabes? Cualquiera que esté un poco por la calle o en las redes tiene la sensación de que ha sido un exitazo, ¿no? Que ha sido algo, no sé, la gente, en el subconsciente de la gente, probablemente muchos piensen, hombre, pues esto ha sido como el OT de Bisbal, Chenoa y tal. Bueno, es que nada que ver. Es que nada que ver, ¿no? Y esto vale lo mismo para Operación Triunfo que para esa milonga que nos han vendido los de la fábrica de la tele con el tema de Netflix y las 2 entregas que hicieron del Sálvese quien pueda en México, ¿no? Que ha sido otro fracaso total y absoluto. En este caso, a ver, menos importante económicamente, porque según mis noticias, la fábrica de la tele lo vendió a un precio de saldo. Y en consecuencia, Netflix pagó una cantidad muy pequeña. Y en consecuencia, claro, la amortización es mucho más fácil. Pero repito, fracaso absoluto. Tanto en términos de espectadores, me refiero. Tanto por parte de Operación Triunfo y Yes Music, que es la productora, como en el caso de Sálvese quien pueda y la fábrica de la tele. Y al final, repito, el anunciante lo que quiere son datos fehacientes en el que ellos puedan saber cuántas personas ven determinado programa o determinada emisión, dónde viven, quiénes son, qué poder adquisitivo tienen, cuántos hijos, qué hábitos de compra, etcétera, etcétera. Y eso es lo que determina el alojamiento publicitario. No el hecho de que tú tengas a 8, 9, 10.000 personas en las redes que pueden decir lo que quieran. Y pueden hacer muchísimo ruido, pero la realidad es que el producto, quien lo financia es el anunciante. Y la realidad es que Operación Triunfo, en contra de lo que todos habíamos presupuesto o imaginado o nos hacíamos eco a través de la presión, digamos, de las redes sociales, pues ha sido un fracaso. Y lo de Netflix fue un fracaso estrepitoso, especialmente la segunda entrega. La primera entrega, probablemente por la novedad, pues bueno, tuvo un poquito más de alcance. Pero hablamos de fracasos, Juanjo. No, Es que ahora yo creo que parece se puede entender que como que lo es... que la política es aguantar un fracaso en televisión. En vez Claro. de probar varias alternativas como antes, parece que ahora es aguantar un fracaso hasta que el público se lo trague por cojones. Sí, pero ¿cómo quitas ahora a Ana Rosa de Telecinco, por ejemplo? Ojo. Como se hizo toda la vida del señor, Es que, quitándola. claro, es que eso es lo que debería ser, eso es lo que debería ser, porque, hombre, a ver, la cuota de pantalla que tiene Ana Rosa, con el programa que hace, con los medios que tiene a su alcance, con el presupuesto del que dispone, es un auténtico dislate, quiero decir. O Bueno, sea, pero puedes hacer una cosa es insostenible. a ver, quitas. A ver, es una movida muy grande porque ahora Ana Rosa es un peso pesado. Pero puedes volver a poner a Ana Rosa en la mañana para que se jubile en paz. Puedes poner a Jorge Javier, aunque no lo aguantes, en la tarde, pero con una productora totalmente controlada por ti. Y hacerlo light, pero con Jorge Javier. Aguantas al presentador porque no te queda otro remedio. Pero yo digo, si fuera ellos, ¿eh? No es que quiera que vuelva el Jorge Javier. Pero el público como, no sé, a lo mejor piensa los de Sálvame, que son los que, el público que ve Sálvame, o que veía Sálvame, está en furioso, pues ve a Jorge Javier y hace las paces. Pero no sé. ¿Y tú crees que es, y tú crees que esa alternativa, que por otra parte sería lo lógico, dicho sea de paso, quiero decir, es lo más cabal y es lo más eficaz, y estoy absolutamente convencido que además Ana Rosa volvería a tirar de las audiencias de la mañana? Estoy absolutamente convencido. Convencido. Porque el público es diferente, no por otra cosa, ¿sabes? Porque el público es diferente. Entonces, claro, pero ¿cómo convences tú a Ana Rosa de que acepte que ha fracasado? Pues Claro, con es la que ese es el cancelación en tema, la Juanjo. mano, es que no le queda otra. A ver, tampoco vas a arruinar una cadena por Claro. capricho, ¿no? Quiero decir, está claro que Ana Rosa es una pérdida económica para Mediaset, da más dinero que Son Soles porque tiene más publicidad, eso es cierto,
Pero ha fracasado. Un programa con un Bueno, 10% es es que inasumible. pero es que además, a ver, ponerle la etiqueta de fracasado se la ha puesto ella misma, porque a ella la preguntaron, ¿qué sería un fracaso? Y dijo, estar por debajo del 14%. Totalmente. Bueno, el dato más alto que ha tenido me parece que ha sido un 11,4. Luego, en las propias palabras de Ana Rosa, estamos hablando de un fracaso. Un fracaso que, ojo, estamos hablando de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo. No estamos hablando de 4 días, ni de 3 semanas, como le dejaron a Jorge Javier. Estamos hablando de meses. Entonces, claro, para una persona con 67 años, que lo ha sido todo, que ha sido la reina de las mañanas durante 20 años en televisión, ponerla en un despacho y decirle a Ana Rosa, esto es una ruina, pues yo sé que es duro. Pero claro, es que empresarialmente yo creo que no hay otra alternativa. A Es, ver, es que es la yo creo que realidad. O sea, a yo ver, creo a mí me da igual, y esta situación a mí me presta porque estamos viviendo una época muy tranquila de tele, pero también es verdad que a ver, yo si fuera empresario de Telecinco, que ya sé que no queremos dar pistas al enemigo, Claro. si dejas marchar lo poquito que te funciona, que parece ser que sea Jorge Javier en el prime time, por mucho que nos duela, pues ellos verán, pero el contrato se acaba, van a tener que renovar si no quieren que se vaya a otro lado. Y no sé, no sé, yo creo que la maniobra tendría que ser esa, pero poner a Jorge Javier por Ana Rosa, sé que hay muchos poderosos que... Ay, eso es un tema también que tengo que tocar contigo, ¿eh? Es como ayer Amador, no me paraban de salir temas. Esto que ha pasado, de que ha habido un toque al programa de Risto por una llamada de Ayuso, de Óscar Puente, que ha avisado de que Telecinco está siendo controlada por los fachas, y que, bueno, ¿te consta que esa llamada... Hubo una llamada de Ayuso para, digamos, poner en jaque al PSOE o algo así. Bueno, a ver, Es un no me consta tema... nada, pero a mí lo que me han dicho, a mí no me consta, ¿eh? O ¿No te sea, y consta? además estamos hablando de una llamada de teléfono y en consecuencia, pues, de la Vale. llamada solo pueden tener conocimiento fehaciente el que emite la llamada y el que la recibe. Todo lo demás son especulaciones. Todo lo demás son especulaciones. Pero lo que se comenta en Telecinco, eso sí que lo puedo comentar, Sí. es que Sandra Fernández, que es la directora de comunicación, de la que ya hicimos incluso hasta un programa monográfico, tú y yo, Me acuerdo. en el que ya decíamos que nos iba a dar momentos de gloria. Bueno, parece ser que Sandra Fernández, que como ya comentamos en aquel programa, había sido la directora de comunicación de Isabel Díaz Ayuso, de la Comunidad de Madrid, es decir, una persona de su círculo más íntimo de trabajo, Sandra Fernández parece ser que llama a... Bueno, a los responsables de Todo es Mentira y les dice que el asunto del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid que debe ser tratado de una manera, bueno, pues, para entendernos, favorable a los intereses de Isabel Díaz Ayuso. Sandra Fernández, que es la expareja de Santi Acosta, que también ha metido a su expareja en Telecinco, que avisamos que eso iba a pasar. En aquella época no se había cancelado Sálvame, y ahora 2 años después podemos decir que se canceló Sálvame y metió a Santi, aunque el público no quería, porque no gustó nunca Santi en las pruebas que habían hecho. Esta mujer es apasionante. Santi es el padre de los 2 hijos de Sandra Fernández, la directora de comunicación, y a la que le señalan como autora de la llamada, se supone que ya que hablaba en nombre de la cúpula de Telecinco, como autora de la llamada al programa Todo es Mentira para que trataran de una manera determinada el asunto de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Y Risto lo que dice, y bueno, también es creíble, es que él no recibió esa llamada. Claro, ¿qué ocurre? Que Óscar Puente, el ministro de Transportes, lo que afirmaba en una publicación en Twitter es que el que había recibido la llamada era Risto Mejide. Esto es lo que niega Risto Mejide. Él dice que él no ha recibido esa llamada, pero claro, por el tratamiento que han dado al asunto, pues hombre, podríamos pensar, bueno, desde luego que la llamada se ha producido, yo no tengo la más mínima duda. Tú no tienes dudas. Sin perjuicio de que no conozco los términos de la llamada, lógicamente, ¿no? Lo desconozco totalmente, ¿no? Pero no hay más que ver el tratamiento informativo que ha dado ese programa a ese asunto para intuir razonablemente o tener la sospecha tanto de que la llamada se produjo
cómo, de alguna manera, cuál era el contenido de esa llamada, ¿no? Que estoy Me viendo parece que... aquella imagen que nos pasaste hace tiempo de Sandra Sí. con Ayuso, ¿cómo se llama este político? No me acuerdo ahora mismo. Vamos, que en Nueva York. Miguel Ángel Rodríguez, que es el jefe de gabinete de Ayuso. En aquel momento Sandra Fernández era la directora de comunicación de la Comunidad de Madrid. Y bueno, pues estaban allí en un viaje que, si lo estuvimos comentando en un programa, yo creo que hicimos un Sí, programa lo digo para actualizar un poco a la prácticamente. gente que ya ha llovido un poco desde ese último directo, pero Sí, si antes sí, sí. hablábamos de que Sánchez está metido hasta arriba de cómo intenta controlar la televisión española, hay que decir que esto está pasando en Telecinco también, que vamos, esto no se puede negar, esto también es realista. La política está Bueno, en la y televisión de una manera masiva. nos invade, porque quiero decir que, hombre, no hay más que ver, por ejemplo, el tratamiento que le ha dado a Ana Rosa Quintana, pues al asunto de la amnistía y demás. Bueno, quiero decir que la política está en todas partes, ya lo sabemos, y desde luego en los medios, de una manera feroz, y mucho más cuando entremos en periodos electorales. Esto es una especie de epidemia que nos acompaña desde que somos pequeños, Juanjo. Esto es así. Sí. Y además lo es en todas las cadenas, ¿eh? Quiero decir que no es. A lo mejor pensamos que es más singular en una que en otra. Bueno, depende con los ojos con los que lo miremos, ¿no? Pero la realidad es que el panorama está contaminado, absolutamente contaminado, por argumentarios políticos. Y al final es que cuesta muchísimo. Claro, yo por eso entiendo que la gente se divierta viendo las dificultades, las teóricas dificultades de Carmen Borrego para hacer de vientre, por ejemplo, ¿no? Es que no entiendo, porque claro, en medio de todo este panorama, pues de pronto la imagen de Carmen Borrego allí, pues es refrescante, cuando menos refrescante, porque por lo menos la gente puede hacer chanza o puede, o no, o empatizar con ella, decir, joder, pues qué mal lo tiene que estar pasando, ¿no? Bueno, esto es el sector, este es el sector audiovisual que tenemos en España en este momento. Y hay que ponerse los cascos hasta que pasen todas las elecciones, Juanjo. Pues sí, a ver que esto pase pronto porque es una movida. Que Frank, que hoy no te voy a dar más, hay audios pendientes. Que verdad, muchísimas gracias porque tu información es tremenda. Y bueno, seguiremos informando de los cambios. A ver mañana lo que pasa. Si sale el presidente, nos acordaremos de ti. Bueno, yo es la apuesta que hago. Yo me cuesta mucho trabajo creer que desde Moncloa y desde el Ministerio de Félix Bolaños no consigan lo que se proponen. Pero bueno, en todo caso, también es verdad que vivimos un momento político muy convulso y todo es posible. Pero vamos, yo desde luego, si me hacen hacer una apuesta, yo creo que mañana a mediodía, tenemos nuevo presidente de Radio Televisión y administrador único del ente público. Pues a ver, yo por un lado quiero estabilidad en televisión española y ahora mismo estar sin presidente y sin jefe de contenidos no se puede estar. Y supongo que el puesto de jefe de contenidos sí lo pueden solventar rápido, ¿no? No, eso, hombre, automáticamente en cuanto el nuevo presidente se haga cargo, pues entiendo que inmediatamente, bueno, ese nombramiento será seguramente el primero que tome en consideración, lógicamente. Bueno, pues te mando un abrazo enorme, de verdad, vamos a seguir con el directo. Muchas gracias, Fran. Bueno, muchas gracias a vosotros, feliz Semana Santa para todos Igualmente. y os leo en la caja de comentarios. Vale, pues muchas gracias, de verdad. Si te ha gustado este vídeo, dale like y suscríbete para más noticias. Y si quieres conocerme, visita mis directos y mis vídeos diarios. Tienes cadena Juanjo Blog para más información de la forma más amena. Nos vemos.